Pues la discusión está creciendo. Ahora es otra frase de este que dijo que el callejón de los fregadazos. Ah, Moreira. Moreira que está trenzado con otro qué tal, que es Lozano. Sí. Una nueva frase usó que pues cabe en nosotros o en cualquier barrio, ¿no? Ya me los bailé. El dirigente nacional del PRI, bueno, virtualmente, porque todavía no. Todavía no es. Dijo, ya me los bailé a el gobierno federal que no han podido rebatir sus señalamientos de que hay más de 6 millones de pobres en México desde la llegada de los gobiernos panistas. Además, nos están dejando hecho pedazos el país. En una reunión con mujeres priistas, el exgobernador de Coahuila advirtió: no podemos transitar con irresponsabilidad y dejar que estos señores, los panistas, que no han sabido gobernar, sigan hablando de un pasado que ahora es lejano porque no tienen la capacidad y la hombría de reconocer que ellos han tenido desaciertos. Fíjate que los dirigentes del PRI, Gamboa, Pascoe o Beatriz, eran muy calmados, moderados, muy obsecuentes con los gobiernos panistas. Pensaban que iban a obtener más mediante la cooperación con las nuevas autoridades, los nuevos gobiernos panistas, que enfrentándoseles, pero se vio que no, que ha habido mucho encono a pesar de esa política de cooperación. Pero si desde 1988 panistas y priistas eran un solo cuerpo a la hora de enfrentar dificultades y resolver problemas mucho, muy cuestionables como el Fobaproa. Siempre ellos anduvieron juntos, estuvieron juntos. Vino la ruptura ahora que el PAN llegó al poder y se puso a ejecutar políticas exactamente idénticas a las de los priistas. Así que ahora es el priismo simplemente le está recordando al panismo lo que ellos mismos ejecutaron en su momento, dedazo y todo el acuerparse y entre ellos protegerse. Es exactamente lo mismo, por eso están de uñas él y Lozano. El dirigente electo del PRI, Humberto Moreira, y Alonso Lujambio se confrontaron y se descalificaron mutuamente, luego que el primero dijo que la dependencia tiene incapacidad y falta de voluntad para resolver los problemas educativos, lo que el funcionario federal consideró datos falsos de un protagonista cavernario. Pues cuando las comadres se pelean, sí, como dice el refrán. Pero lo curioso es que Moreira tiene detrás a Elvester Gordillo y cómo se lanza contra Lujambio de Educación. Lujambio que tiene a González, ¿cómo se llama? El yerno de la propia Gordillo. Bueno, pero es que el secretario de Educación no tiene nada que ver con el Baester, ni el Baester nada con el secretario de Educación. A él le impusieron ahí, sí, y le acotaron. Pero sí con Lozano, y Lozano tiene esa característica de que participó en los peores vicios del PRI cuando estaba en el PRI, y ahora participa en los peores vicios del PAN estando en el PAN. Moreira dijo que de una generación de 100 niños que entran a primaria, solo 5 logran terminar una carrera profesional y otros 5 logran tener un trabajo en lo que estudió. Para Lujambio, lo que es más dramático es que invente los datos e informó que de cada 3 universitarios, buenos días, 2 de cada 3 universitarios trabajan en ocupaciones profesionales. Son los retumbos ya del 2012. Yo creo que ataca la parte menos significativa de la crítica que hace Moreira, que es que solamente 5 de 100 acaban la carrera.
y en lugar de corregir esto, de decir no son 20 o son los corrige que lo que no tiene importancia, que si trabajan o no en la carrera en que pero estudia. Esa ha sido una característica de Lujambio. Tú revisa todas las declaraciones que hace, le preguntan qué eficiencia terminal tiene la primaria y te contesta otra cosa, muy diferente, te contesta de que si estudió matemáticas o, esa es una característica de Alonso Lujambio. Es una maniobra de la desubicación, usted está haciendo mal esto. Se hace a un lado y pone algún otro y dice, este está haciendo mal. No, estamos señalándolo a usted y Lujambio se desubica. ¿No recuerdan cuando se le preguntó acerca de que por qué en el examen de evaluación de la OCDE, en ese examen internacional que se hace, la educación en México había salido en último lugar? No en el penúltimo, no, en último lugar. Y en lugar de eso dijo, bueno, ya avanzamos, porque antes estaban más más bajas las calificaciones que ahora. Más atrasados. Sí. Más que en el último lugar. Sí, eso lo dijo él. No, ya mejoramos, ya mejoramos. Porque el año pasado, en el mismo examen, fueron tantas escuelas y nadie le estaba preguntando eso. ¿Cuántos problemas hay en México? ¿Cuál es el nivel educativo en este país? Esa es la pregunta siguiente. El nivel educativo, allí reside el principio de todo. Pues yo creo que el nivel educativo podríamos tomarlo como base al señor presidente de la República, don Vicente Fox, que nos dio una verdadera cátedra de cultura durante 6 años. Nos cambió el lenguaje, cambió a los personajes, hizo a uno colombiano, a otro lo hizo premio Nobel. Y digo, pues, un individuo mucho, muy preparado, el señor licenciado Vicente Fox, ¿no? Que nos da la medida exactamente de cómo ha progresado el país en tan pocos años. Ni Vasconcelos logró algo así.